Mi nombre es Patricia Stay, yo soy ingeniero agrónomo, especialista en entomología y tengo a mi cargo el laboratorio de entomología de INEA La Platina. Nosotros por muchos años hemos trabajado en insectos de tipo social, como las abejas, los abejorros y las avispas. Y en particular en el caso del Bombus dalbomi, nosotros iniciamos nuestro trabajo buscando alternativas de insectos polinizadores nativos y que pudieran complementar la actividad de las abejas. Y así fue como llegamos al Bombus dalbomi. El Bombus dalbomi es un insecto que está presente en Chile y en el sur de Argentina. Tiene la característica de ser de gran tamaño, de tener un aparato bucal más largo que el resto de los abejorros y que está en disminución sus poblaciones en la época en que nosotros partimos trabajando en el año 98 con este insecto. Un aspecto muy importante de este abejorro, el más austral del mundo, es que es un insecto que puede polinizar a bajas temperaturas. Los ensayos que nosotros hemos hecho demuestran que con temperaturas de un grado es capaz de polinizar, por ejemplo, flores de arándano en algunos periodos del día. Situación que no ocurre con otros insectos polinizadores que requieren de temperaturas superiores a los 10 grados. Eso entonces hace que sea muy compatible de combinar insectos como las abejas melíferas, que trabajan con temperaturas sobre los 14 grados, los abejorros que trabajan con este abejorro que trabaja a temperaturas mucho más bajas. De hecho, digamos, sobre 25 grados el insecto vuelve a la colonia y no sale de la colonia. Otro aspecto importante es que, claro, en el caso de las abejas, una buena colmena de abejas tiene 40.000 abejas. En el caso de los abejorros no llegan más allá de 290 obreras. La diferencia está, digamos, en la cantidad de polen que son capaces de transportar en su cuerpo el abejorro y lo rápido, digamos, que va visitando las flores. Pues solamente con la vibración es capaz entonces, en el caso de flores que son hermafroditas, de polinizar. Ahora, yo quiero que quede claro de que en ningún caso los bombus, y en particular el bombus dalbomi, es un competidor de las abejas. Es un aliado. Ellos se complementan su trabajo. Precisamente, digamos, porque trabajan en rangos de temperatura distintos, visitando la misma flor. Desarrollamos una metodología de crianza de este insecto con la finalidad entonces de utilizarlo en la producción agrícola, para lo cual evaluamos entonces este insecto en tomate, en pimiento, en berries, en crucíferas, en producción de semillas. Y en todos los casos tuvimos altos rendimientos, mejor calidad de frutos, mejor calidad organoléptica, particularmente en el caso de tomate y en el caso de los pimientos. Lo cual entonces nos llevó a seguir trabajando y mejorar la metodología de producción, y tuvimos la oportunidad a través del proyecto FONDEF, que nos financió este trabajo, de poder entrar a patentar la metodología. Esto nos llevó 10 años. Hoy día Chile cuenta y el INEA cuenta con una metodología de crianza patentada. Estamos en condiciones entonces de poder ofrecerla a compañías, a quienes estén interesados internacional o nacionalmente. Y además el INEA está en condiciones de poder hacer un trabajo de repoblamiento de las poblaciones de este insecto, que, como decía, es el más austral del mundo. Particularmente en zonas como Punta Arenas, en las Torres del Paine, donde se ha visto diezmada la población de este insecto.
Esto es lo que en esta oportunidad quería comentarles. Espero, digamos, poder estar junto a ustedes en una próxima cápsula.